Bueno, ahora nos encontramos con Javier Cónsol, el director general de Cultura de la provincia. Javier, te damos la bienvenida a nuestro programa Como Allá, que también has venido a acompañar las marionetas. Exactamente, la verdad que estamos contentos estar acá con los chicos de Villa Langostura y sobre todo con las marionetas de Centenario. Más agáchate un poco más, vos. Silencio. Voy a preparar el instrumento. Y tenemos que agradecer también la colaboración acá a Florencia, que vino en representación de la Fundación YPF, que está colaborando con nosotros. Bueno, muchas empresas se sensibilizaron con todo el problema de Villa Langostura. Y estas marionetas cumplen 40 años. 40 años de existencia. Se crearon, bueno, en un taller municipal en el año 68, en Centenario, con el gran maestro titiritero que fue Quique Sánchez Vera. Bueno, estuvo hermoso porque es algo que habitualmente aquí no está. Y bueno, aparte es lindo que los chicos vean algo que tiene tanta dinámica como lo son las marionetas. Florencia, te damos la bienvenida también a vos en nuestro programa Como Allá. Muchas gracias por acompañarnos y estar hoy acá con nosotros. La verdad que fue para grandes y para chicos. ¿Cómo lo viviste vos? Muy bien, muy contenta, mucha gente. La verdad que superó, creo, al menos las expectativas de nosotros que veníamos. Y bueno, preparándonos para mañana, para la función de mañana. Claro, porque sí, así que invitamos a toda la gente que donde estén las marionetas puedan ir, porque la verdad que es una obra y para presenciarlo, increíble. Bueno, Javier, te damos las gracias por haber estado en nuestro programa Como Allá, por haber venido también a Villa Langostura junto a Florencia y a todo este equipo brillante que han traído ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el Elizabeth, ¿no es así, Elizabeth? Así es. Bueno, vamos a contarlo un poquito. ¿Sos notera aquí en la zona? Así es, soy la notera de Canal 4. Sí, y bueno, y trabajamos también en la radio La Jungla. Bueno, la villa está tratando de reconstruir y sería muy importante que todo el país nos acompañe para volver a levantarnos. De a poquito se está limpiando y estamos ofreciendo a buen precio paquetes como para que la gente vuelva a visitarnos. Ya empezaron los viajes en catamarán, el cerro tiene muy buena nieve. Así que bueno, los invitamos a todos a sumarse, a que vengan a conocer este paraíso, que es un rinconcito de la Argentina, que bueno, ha sufrido esto a partir del 4 de junio, pero necesita de todo la solidaridad del pueblo argentino para seguir adelante. En el lugar donde se desarrolla toda la obra de las marionetas. Acá estamos con Pablo. Pablo, bienvenido a nuestro programa Como Allá y a toda Villa Langostura. Sí, gracias, un saludo para todos. Villa Langostura, Centenario, que somos de allá. Saludos para toda la familia. Pablo, contanos un poquito cuál es la sensación acá arriba mientras ustedes no interactúan con el público, porque está todo cerrado. Y es hermoso estar acá con el muñeco, vos te comunicás con el muñeco, bailás al ritmo de él y lo disfrutás totalmente. Disfrutás escuchando a todo el público, ¿verdad? Sí, sí, contra más gente tenés, vos sentís el ruido, el calor de la gente, se hace palmas y se ríen los chicos con los gatos y todo eso, es muy lindo. El calor de la gente también recordamos que es hace 40 años, ¿es la misma sensación? Y yo no estoy hace 40 años, así que no sé. Mucho más joven. Claro, tengo mucho menos, pero sí, desde el primer día que estoy es lo mismo. ¿Hace cuánto, Pablo? Yo ya llevo 20 años casi. 20 años. Y es un mecanismo, ¿no es cierto?, maniobrar las marionetas. Y sí, sí es. O yo puedo venir mañana y hacerlo, ¿no? Y no, no. No, porque se me enredarían mucho las tanzas. Sí, lo haces volar o muy abajo, no agarra el ritmo. Te lleva. Tiene toda una técnica. Unos días
para aprender. Yo hace, por suerte, 40 años ya quedando ahora a partir de octubre en el grupo Marionetas. La verdad que un despliegue lo que es detrás de escena. Sí, acá de verdad el espectáculo está adelante, pero el show lo hacemos nosotros atrás. Corriendo, llevando muñecos, empujándonos en silencio y en voz alta también algunas cosas, pero lindo, lindo, lindo. Carlos, 40 años con la misma sensación, la misma energía. Sí, porque si no sintiera lo que siento todavía desde el principio, no seguiría haciéndolo. Es emocionante ver los chicos, el espectáculo, el viaje. Así que si no sintiera la misma gana que siento desde el principio, no lo haría más. ¿Cuántas gentes trabajan detrás de escena? Normalmente tenemos que trabajar 7 u 8, normalmente, para manejar todos los muñecos y lo que es luces, sonido y ayudar a escenografía. A veces nos arreglamos con 5, como hoy. Sí, venimos dudando, encima llovía, nevaba, pero por suerte se dio una gran concurrencia y estamos felices por eso. DJ Pato, la mejor opción para sus eventos personales. Con personal capacitado profesionalmente. Contamos con tecnología de las mejores marcas. Teléfono 0299-156-374-083. DJ Pato. Bueno, la firma que yo represento se llama FES, que significa celebración. Nos dedicamos a todo lo que es organización de eventos. La nuestra es una empresa de servicios integrales. El Negrito Automotores, prestigio y trayectoria a su servicio, los mejores usados y 0 kilómetros, máxima financiación. Primeros pobladores 1400 y nueva sucursal, ruta 22, Particone 350, Neuquén Capital. Abasto Sur, almacén de sabores, calidad en todos sus productos de primeras marcas. Por eso Abasto Sur está siempre junto a sus clientes. Neuquén Capital. Desde hace 20 años, una empresa que imprime con el alma. Impresos La Comercial. Intendente Carro 432, teléfono 447-0359.